¿Sabías que después de varias gestiones la corporación ESA mejoró el funcionamiento de su gimnasio para ofrecer un servicio cada vez más óptimo a los 200 trabajadores de ESA Grupo EPM que mensualmente usan estas instalaciones? ¿Y en qué consistieron las obras de la planta física? Hicimos la inauguración de dos nuevas instalaciones de la corporación ESA, inversión realizada con los excedentes de la misma corporación de los años anteriores. Se hizo la inauguración de los baños que quedan ubicados en el gimnasio, que cuentan ahora con duchas, con lockers, con sanitarios, por supuesto, para comodidad de todos los usuarios del gimnasio. La corporación impulsa la práctica de la actividad física y para ello cuenta con el apoyo de ESA a través de contratos y la organización de eventos, así como el aporte de sus afiliados. Pero, ¿qué servicios recreativos se ofrecen? Este servicio es muy completo porque puede acceder también al servicio de gimnasio con zonas húmedas. Las zonas húmedas son la piscina, el sauna y el turco. Además del servicio de gimnasio, ofrecemos servicios para eventos. Y también inauguramos la bodega general de la corporación, donde en adelante se van a guardar todos los elementos que se requieren para la organización de los eventos. Sillas, mantelería, mesas, en fin, digamos que es un espacio que era necesario. Anteriormente se estaba utilizando un contenedor alquilado como bodega y pues ya, digamos, contamos con un espacio idóneo y adecuado para este evento. ¿Sabías además que los afiliados de la corporación ESA son en su mayoría pensionados y trabajadores de la electrificadora de Santander y que otros beneficiarios son sus familias, al igual que particulares y estudiantes?